Bienvenidos a la pasión del mundo del vino. En una maravillosa tarde, como pueden apreciar, vinimos a disfrutar del lanzamiento de Tirasis, este Syrah de clima frío que el grupo Belén está lanzando al mercado chileno. Así que acompáñame y vamos a ver qué nos preparan. Me encuentro junto a Sven Brückfeld, enólogo y padre, podríamos decir padre de Tirasis. Sí, a mí eso de la paternidad en los vinos siempre me parece un poco curioso, pero uno interpreta lo que te da la naturaleza y uno lo manda a una botella, uno es un intermediario, los padres tienen un rol un poco más relevante en la vida. Cuéntanos acerca de Tirasis, ¿cuáles son las características que este vino tiene desde el punto de vista de la producción y después qué es lo que tú esperas que un consumidor perciba en el consumo de Tirasis? A ver, Tirasis es un Syrah de clima frío, de los cuales hay muchos en Chile. Hay muchos vinos que están tratando de alguna forma de interpretar distintos lugares en Chile y en todo el mundo. Y esta es una interpretación más de un vino de un cerro único, que es el Cerro Algarrobo, en Casablanca, en el fondo Belén. Que nosotros hacemos como Tirasis, 100% Syrah, hecho de una forma bastante clásica, con una extracción. A mí me gustan las palabras normal. Aquí en la bodega no hacemos grandes inventos, tal vez tratando de más que extraer más o menos tanino o fruta, es simplemente hacerlo de una forma un poco más sutil, tratar de sacarlo de una mejor forma posible y que ojalá eso llegue a la botella. Tirasis de partida tiene en la nariz toda esa fruta, pero al mismo tiempo es un vino especiado, mineral. Pero lo importante es que en la boca, cuando uno se toma el vino, es un vino bastante completo. Muchas veces los Syrahs de clima frío se va por estilos súper elegantes, súper finos. Aquí tratamos de mantener eso, pero al mismo tiempo darle un poco un tanino, un poco más presente, algo que tenga una textura más de lo típico de un Syrah de estas características en la boca. Cosa que el vino se haga amigo de la persona que lo tiene en la copa. Para mí, lo que hay dentro de una copa es más bien, son cosas mucho más generales. El degustar vino es tremendamente subjetivo. Para mí son cosas importantes como el equilibrio, la persistencia, la intensidad, la complejidad. Es decir, que el vino nada sobresalga, pero que tenga mucho, que sea intenso, y al mismo tiempo que permanezca mucho tiempo adentro de la boca. Yo creo que eso describe a Tirasis. Para agasajar a todos los invitados, tenemos una serie de carnes. Lo más importante y creo que más destacable son las carnes con hueso, como el chivo, la costillita, el costillar de jabalí, y teníamos ahí un vacuno que le hizo un estupendo maridaje. Esperamos que le hayamos dado en el clavo. Ahora vamos a terminar con fruta fresca, un helado del mismo vino, con arándano, y en realidad eso es la expectativa que teníamos con el evento, de tener una gastronomía diseñada de acuerdo al vino. Llegamos a House, donde tuvimos una presentación con Diego, los distintos enólogos, catamos los distintos vinos del Grupo Belén, Morandé, Vistamar, Mancura y Tirasis, una cata técnica, para poder entender qué es lo que tenían nuestros viñedos de Belén, y finalmente un asado con puros productos de la zona de Casablanca, aquí en los jardines de House. Bueno, estuvo espectacular. La verdad que el lanzamiento de Tirasis fue sensacional. Pudimos disfrutar de una cata, luego un almuerzo espectacular. Conversamos con Felipe, su chef ejecutivo, con Sven, quien es el padre. Él dice que no, pero en realidad es quien le da vida a Tirasis. Y los invito a que sigan disfrutando más de la pasión del mundo del vino. Nos vemos.